Buenas tardes a todos. Para el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, es realmente motivo de orgullo organizar este evento sobre la que es quizá la batalla más importante de la Revolución Mexicana, la Batalla de Torreón, que cumple este año 100 años de haber ocurrido, una batalla decisiva, fundamental, la más sangrienta de la Revolución, sin lugar a duda, y que definió en buena medida el curso que tomaron los acontecimientos en las semanas siguientes. Es un honor también para el instituto que dirige la doctora Patricia Galeana contar con la presencia de los distinguidos historiadores que hoy nos acompañan. Está con nosotros Paco Ignacio Taibo II, Bernardo Ibarrola, Edgar Urbina. Voy a estar yo también participando en esta mesa. Y bueno, para no alargar más esta presentación, voy a comenzar con una breve descripción de los antecedentes de la Batalla de Torreón, del contexto y de los otros actores que tuvieron una participación relevante en los acontecimientos que explican el México de esos días. Al comenzar la primavera de 1914, se estaba librando una verdadera guerra civil en varios puntos del territorio nacional. Luego de la decena trágica y del asesinato de Francisco I. Madero, a lo largo de 1913 se desarrolló una nueva fase de la Revolución Mexicana, más violenta y radical que la anterior, con verdaderos ejércitos populares, numerosos, bien equipados, profesionales, con liderazgos representativos que habían aprendido el arte de la guerra en los campos de batalla. Los revolucionarios que recogieron la estafeta de Madero y que se levantaron en armas para vengar la muerte del apóstol, no cometerían los mismos errores que habían llevado al fracaso al experimento democrático maderista. No confiarían ni pactarían con el enemigo, no compartirían el poder con él, no dejarían en pie a las instituciones ni la legislación, combatirían a muerte para acabar con el ejército federal y para destruir al Estado que Porfirio Díaz había construido a lo largo de su prolongado mandato. En esta segunda fase de la revolución, a diferencia de la insurrección maderista, sí hubo grandes batallas con grandes y bien equipados ejércitos profesionales en ambos bandos que se disputaron las principales ciudades, así como varios de los más importantes puertos y entronques ferroviarios del país. Hubo también prolongadas y sangrientas batallas con miles de muertos, batallas que pueden considerarse como una estratégica guerra de posiciones. La batalla de Torreón, que inició el 20 de marzo de 1913 y concluyó dos semanas más tarde, fue, sin lugar a dudas, el más importante de esos enfrentamientos militares y el más decisivo, puesto que ahí se quebró la columna vertebral del Ejército Federal. Esa batalla convirtió a la División del Norte villista en la más poderosa máquina de guerra de la Revolución e inició la derrota definitiva del Ejército Federal y de sus aliados, los valientes colorados orozquistas, un aliado formidable sin el cual el ejército que sostenía la dictadura habría sido derrotado mucho antes. ¿Cómo se llegó a la batalla de Torreón? ¿Cuál era la situación en los otros frentes de guerra? El ejército constitucionalista, al que Carranza, luego de un comienzo difícil y endeble que lo había hecho perder Coahuila, había tenido el acierto de fragmentar, se había extendido y consolidado en el noreste del país y, gracias a una hábil y fortuita alianza con los revolucionarios sonorenses, se había fortalecido también en el noroeste. Pablo González, el jefe del ejército del noreste, a pesar de que no había ganado prácticamente ninguna batalla importante, había tenido la capacidad organizativa para dirigir a una notable generación de militares revolucionarios con los que había conquistado prácticamente todo el estado de Tamaulipas
y parte del de Nuevo León. A fines de 1913 y principios de 1914, comandaba un ejército compuesto por 8 divisiones, dirigidas las 4 primeras por Teodoro Elizondo, Cesáreo Castro, por su primo Antonio I. Villarreal y Francisco Murguía. Estas 4 divisiones, de origen coahuilense, habían hecho de Tamaulipas su base de operaciones y a ellas se sumaban una 5ª división encabezada por el tamaulipeco Luis Caballero, compuesta exclusivamente por soldados de esa entidad, y una 6ª, también de tamaulipecos, dirigida por Alberto Carrera Torres. Al ejército del noreste se habían sumado las fuerzas de otros jefes de Coahuila, la división de Francisco Cos y la de Jesús Agustín Castro. La acción conjunta de ellas les había permitido tomar el control de casi todo Tamaulipas, con excepción de Nuevo Laredo y el importante puerto de Tampico, y, gracias a la ocupación de las otras ciudades fronterizas y de la capital del estado, de los préstamos forzosos a los empresarios y hacendados y al ganado requisado a sus enemigos, los jefes constitucionalistas tuvieron una fuente considerable de ingresos con los que habían armado un fuerte ejército de cerca de 15.000 hombres al comenzar la primavera de 1914. A esas zonas controladas por Pablo González se sumaban las regiones dominadas por otros jefes locales que se habían sumado al movimiento constitucionalista. Los hermanos Luis y Eulalio Gutiérrez de Zacatecas constituían la 2ª división del centro y contribuían a debilitar continuamente a guarniciones federales sobre la línea de ferrocarril que conectaba Zacatecas con Saltillo. Con todas esas fuerzas, Pablo González inició, a fines de enero de 1914, el aislamiento y el cerco a la ciudad de Monterrey, defendida por 3.000 federales al mando del general Wilfrido Massieu. En febrero y marzo de este año, las fuerzas constitucionalistas fueron tomando posiciones clave en Coahuila, en Tamaulipas y al sur de Nuevo León, además de constantes acciones de desgaste sobre las vías de comunicación que conectaban a la importante ciudad industrial norteña con el resto de la región. Finalmente, el 20 de abril se estableció el cerco a la ciudad con 8.000 hombres que atacaron a los federales por los 4 flancos por medio de artillería y de infantería. Luego de 3 días de intensos combates, la madrugada del 24 de abril, el ejército federal abandonó la plaza y los que pudieron escapar se refugiaron en la estación Paredón y en Saltillo. Con ello, Pablo González consiguió su mayor victoria militar con una abrumadora superioridad y quedó con el control completo de prácticamente todo el noreste de la República, restando solo Tampico como plaza económica y militar estratégica. Mientras eso ocurría, en el otro extremo norteño, en Sonora, el constitucionalismo había construido su bastión regional más fuerte desde abril de 1913 y lo había mantenido y fortalecido. Como se sabe, los sonorenses fueron los únicos revolucionarios que al levantarse contra Huerta lograron conservar el gobierno local y apoyarse en él para expulsar al ejército federal de la frontera norte y de casi todo el estado, con excepción del puerto de Guaymas, que quedó sitiado desde junio de 1913. Las pugnas entre los revolucionarios sonorenses que se levantaron contra Huerta, una brillante generación de revolucionarios, la mayoría de ellos exmaderistas, entre los que destacaban Benjamín Gil, Salvador Alvarado, Manuel Diegues, Juan Cabral, Plutarco Elías Calles, Federico Bracamonte y Álvaro Obregón, con el gobernador maderista José María Maytorena, quien tuvo temor de encabezar la rebelión contra el gobierno central y pidió licencia temporal, pusieron en bandeja de plata la Dirección Nacional de la Rebelión contra Huerta en manos de Venustiano Carranza, el único gobernante constitucional que había decidido romper y luchar contra el gobierno huertista. Los sonorenses armaron y financiaron su revolución contra el gobierno federal con sus propios recursos y pronto controlaron casi todo su territorio, con excepción de Guaymas. Formaron un ejército profesional bien armado y mejor dirigido, en cuya cúspide pronto destacó,
por méritos propios, Álvaro Obregón, quien demostró su notable capacidad militar en las batallas de Santa Rosa y Santa María en mayo y junio de 1913 al frente del ejército rebelde de Sonora. Luego de controlar militarmente el estado fronterizo y de establecer una alianza con Venustiano Carranza, alianza llena de pragmatismo que sería fundamental para los dos y para el destino de la Revolución Mexicana, como jefe del ejército del noroeste, Obregón emprendió a fines de octubre de 1913 la conquista de Sinaloa. Las tropas de Benjamín Gil tomaron Los Mochis, mientras que las de Ramón Iturbe hacían lo propio en Topolobampo. Luego, el 14 de noviembre, después de 5 días de combate, Obregón encabezó a sus tropas y logró tomar Culiacán, y cuando parecía que podían apoderarse de todo el estado sinaloense, las pugnas entre los jefes de Sonora y el respeto a la fuerte guarnición militar de Mazatlán, apoyada por la Marina Armada del Ejército Federal, hicieron que Obregón optara por replegarse y estableciera un cerco terrestre a Mazatlán similar al que mantenía sobre Guaymas. La ocupación de Sinaloa y el avance de los rebeldes sonorenses y sinaloenses hacia el sur y el centro del país ocurriría en la primavera de 1914, en paralelo a las sonadas victorias de Villa en el norte y centro del país. Venustiano Carranza, por su parte, luego de haber sido derrotado por el Ejército Federal en los primeros meses de su lucha contra Huerta y de haber tenido que abandonar el estado que formalmente gobernaba, aceptó la invitación de los rebeldes sonorenses para establecer lo que aspiraba a ser un gobierno formal y nacional en Sonora, el único territorio liberado que escapaba al control del Ejército Federal en esos meses. Carranza supo sacar provecho de su experiencia y habilidad política y de las circunstancias favorables que se le presentaron. Al ser el único gobernante constitucional que había desconocido a Huerta y que se había rebelado contra él, se asumió como la única autoridad legal y legítima que había en el país y como quien encarnaba al gobierno central. Era, pues, el jefe del Estado mexicano que luchaba por restablecer la legalidad y el orden constitucional interrumpidos por el golpe militar. Carranza tuvo conciencia de esa singularidad y fue congruente con ella. Actuó desde el primer momento como el representante del gobierno federal, como el titular del poder ejecutivo y como la autoridad que asumió también en su persona los poderes legislativo y judicial en las circunstancias excepcionales originadas por la revolución contra la dictadura de Huerta. Desde la promulgación del Plan de Guadalupe y en los numerosos decretos que emitió, se advierte la perspectiva estatal y nacional de Venustiano Carranza. Así, durante el primer año de su rebeldía, formó un gobierno y un gabinete provisional compuesto por 8 secretarías, puso en vigor la ley juarista del 25 de enero de 1862 para juzgar y castigar a Huerta y a quienes lo respaldaban, ordenó la emisión de deuda pública para adquirir armas y pertrechos de guerra en los Estados Unidos, estableció el curso forzoso de la moneda emitida por los gobiernos constitucionalistas en los estados que controlaban, creó tribunales del fuero militar y tomó en sus manos la conducción de la política exterior. Acciones todas que mostraban a un Carranza con plena conciencia de encabezar a un gobierno nacional. Carranza actuaba así no como el líder de una facción revolucionaria, sino como el jefe del Estado mexicano, aunque la realidad estuviera todavía muy distante de ese papel que había asumido. Pero era además el primer jefe del ejército constitucionalista, una jefatura militar que fue haciendo realidad y consolidando en la segunda mitad de 1913, luego de un comienzo muy difícil e incierto. Cuando comenzó su lucha, Carranza no controlaba militarmente nada, y al enviar a sus hombres más cercanos a sembrar y extender la rebelión por el noreste, no estaba claro que pudieran llevar a cabo esa misión. Sin embargo, la revolución contra Huerta prendió y arraigó muy pronto, y los enviados de Carranza a extender la revuelta a otros lugares tuvieron la capacidad de organizar partidas rebeldes de guerrilleros
que hostigaron constantemente al ejército federal y que pronto reclutaron nuevos combatientes, incorporaron a líderes naturales de las regiones en donde incursionaron y pudieron llevar a cabo acciones de mayor envergadura y tomar ciudades medias desde las cuales se atrincheraron para desafiar al ejército federal en las principales ciudades de la región. Para fines de 1913, había un ejército del noreste en toda la forma que se había apoderado de Tamaulipas, controlaba el gobierno y la economía y estaba próximo a conquistar Nuevo León. En Sonora había ocurrido un proceso similar, con la diferencia de que ahí el gobierno local no desapareció, sino que fue el eje articulador de la resistencia, de que ahí había una considerable milicia local que había resistido y derrotado a la rebelión orozquista en 1912 y de que ahí los rebeldes controlaban las principales ciudades desde el comienzo y pudieron echar al ejército federal de las regiones periféricas que controlaban, aprovechando el gran aislamiento geográfico de Sonora que contrastaba con lo bien comunicado que estaba el noreste del país. Pero como en aquella región, en Sonora también los revolucionarios tomaron el control de la economía, solo que de una manera más agresiva, a través de la Oficina de Bienes Intervenidos, que tomó en sus manos las propiedades y empresas de las principales familias enemigas de la revolución y los utilizó para conformar y equipar a un poderoso ejército profesional. Paralelamente a estos acontecimientos, en Chihuahua ocurrió un proceso distinto al que no me voy a referir aquí. Solo mencionaré que el proceso revolucionario en Chihuahua y Durango tuvo un carácter más popular, radical y plebeyo, que se afianzaron liderazgos surgidos de abajo y que se puso en marcha una revolución social que formó al más poderoso ejército popular de la Revolución Mexicana, el que ganó las batallas más importantes y tomó en sus manos el control de la economía para financiar a la División del Norte villista y a su guerra, pero también para redistribuir la riqueza acumulada entre los sectores populares de la entidad y para ayudar a las viudas y a los huérfanos de los revolucionarios. Este era, en términos muy generales, el panorama que había cuando ocurrió la famosa Batalla de Torreón. Muchas gracias. Bueno, va a tocar el turno ahora al doctor Bernardo Ibarrola, quien es doctor en América Latina Contemporánea por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, que en 2008 obtuvo el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de docencia en ciencias sociales, quien fue responsable de la Cátedra Extraordinaria José Saramago en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Instituto Camões, Embajada de Portugal en el semestre 2008, en el primer semestre de 2008, y quien en 1995 obtuvo la medalla Gabino Barreda. Bernardo es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y entre sus principales publicaciones se encuentran Las Fuerzas Militares y la Fundación del Estado Liberal Mexicano, 1848-1877, que está en el libro Miradas sobre la Nación Liberal, 1848-1948, Proyectos, Debates y Desafíos, que está actualmente en prensa por la universidad. Es autor también de las reformas de las fuerzas chilenas de tierra durante el gobierno de José Manuel Balmaceda, el fracaso inicial de Emil Körner, en Ulúa, Revista de Historia, Sociedad y Cultura, y también de el trabajo El Huertismo, contra Revolución y Reforma, aparecido en la Gran Historia de México Ilustrada de Planeta Agostini, junto con Josefina MacGregor. Le damos la palabra a Bernardo Ibarrola. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero agradecer por la invitación. Es para mí siempre un gusto venir al INERM. Es de alguna manera la casa de todos y de esa forma entiendo que es la invitación. Para mí es un honor compartir la mesa con quien la comparto. Y en los próximos minutos voy a intentar hablar, no voy a leer en esta ocasión, en torno de la Batalla de Torreón,
la primera observación de Felipe viene bien a cuento. Entendemos que la batalla de Torreón es un conjunto de batallas que dura varios días, desde el 20 de marzo, que se toma un pueblo en el norte de Torreón, Tlahualillo, hasta que se ocupa Torreón el 3 de abril, junto con las otras ciudades vecinas, Gómez Palacio y Ciudad Lerdo. Lo que me interesa hacer respecto de esta batalla, que ha contextualizado, me parece que impecablemente bien, Felipe, no es necesario decir nada más, es remarcar con ustedes y hacer notar, poner énfasis en algunos elementos de la batalla de Torreón como un momento, un fenómeno que evoca inmediatamente la guerra moderna, o para decirlo de forma más precisa, el perfil que toma la guerra a principios del siglo XX debido a la confluencia de algunos factores. ¿A qué factores me refiero? Primero, a la existencia de nuevas armas y la difusión de estas. Estamos ante una generación nueva de armas portátiles, ensayadas inmediatamente después de la Guerra de Secesión, pero sobre todo después de la Guerra Franco-Prusiana. Y se trata de armas con cartucho único, de retrocarga, con cañones con ánima rayada. Estos tres elementos, y luego se agregará un cuarto elemento con posibilidad de repetición, es decir, mecanismos que permiten la carga, la descarga, el disparo, de forma no automática, sino semiautomática, pero muy rápida, de manera inéditamente rápida en la historia de la humanidad. Primera gran novedad, armas portátiles de repetición. Por otra parte, otra novedad en la artillería. Algo parecido a los sistemas de repetición, que en la artillería de esta época se llama de tiro rápido, un sistema de cerrojo que aprovecha la generación de gas del disparo para expulsar el casquillo vacío de la descarga anterior y hacer más rápida la carga de la que sigue. Por una parte, esto respecto de la artillería. Por la otra, el desarrollo, el perfeccionamiento de municiones, de cargas complejas. Se dejan de enviar solamente bombas o solamente balas, sino que se empiezan a enviar también granadas, mecanismos con sistemas de relojería que permite la detonación precisa de la granada con carga específica, ya sea de esquirlas o de pedazos de metal o de otras cosas, y que tienen una eficacia atroz encima de las masas de combatientes. Esto en lo que respecta a la artillería. Al mismo tiempo, estas novedades en la artillería, armas pesadas, y en las armas ligeras o portátiles, se complementa con la posibilidad de producir de manera masiva estas nuevas armas y sus municiones. Esta posibilidad es también inédita. Las fábricas de armas de Europa, de Estados Unidos, están trabajando, están trabajando a todo lo que dan desde los años 70 y 80 del siglo XIX y no han parado un segundo. El mundo está llenando de armas, de estas armas además, que son las más modernas que hay. Paralelamente, tenemos armas, tenemos la posibilidad de producirlas, tenemos la posibilidad de mantener, gracias a específicos sistemas políticos, grandes cantidades de hombres reclutados en ejércitos, mantenidos y ordenados en ejércitos, y mantenerlos de manera duradera, disciplinados, razonablemente disciplinados. Esto también es una novedad. En algunos momentos de la época europea, pienso en la época napoleónica, hubo fenómenos distintos, pero eran muy breves. La posibilidad de mantener esta fuerza organizada era realmente muy breve. Aquí no, aquí estamos hablando de unas máquinas de guerra que pueden mantener estas características durante muchísimo tiempo. Y último elemento de esta guerra moderna, ya hablé de armas, de hombres, de industria, la posibilidad de mantener todo esto gracias a la organización y a los transportes, básicamente los ferrocarriles, de manera perfectamente ordenada y enfrentada el tiempo que sea necesario, o el tiempo que lo permitan los recursos del país o de las fuerzas en cuestión.
Estos factores que les acabo de mencionar de forma muy rápida se fueron desarrollando, según el caso, de forma autónoma desde el siglo XVIII, sobre todo a lo largo del siglo XIX. Y combinados llevaron a lo que ocurrió unos meses después de la batalla de Torreón en la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. La guerra moderna, en resumen, se trata de una interminable red de trincheras que no pueden ser tomadas por el enemigo, pero de las que tampoco se puede salir. Esta parálisis de los frentes, prevista por los estudiosos de la guerra desde finales del siglo XIX, no era ninguna novedad teórica, sí lo era en términos prácticos, ocurrió en efecto a partir de finales del 14 en el norte de Francia, en cuanto a todos los factores que acabo de mencionar, se conjugaron y alcanzaron ciertos niveles. Estos niveles de producción, de reclutamiento, de abastecimiento, los teóricos lo llaman, pues uno de los aspectos que los teóricos llaman de guerra total. En realidad no son ni absolutos ni totales. Como bien sabemos, la guerra, la Primera Guerra Mundial en el ámbito europeo tuvo que terminar 4 años después, a finales del 18, ante el agotamiento económico y político de todo el orden imperial europeo. Pero en efecto el acertijo planteado por la guerra moderna, por la guerra de trincheras, no se resolvería hasta la incorporación masiva de innovaciones tecnológicas de nueva generación. El motor de expansión interna, de explosión interna, perdón, que permite la existencia de aeroplanos y carros de combate, la telegrafía sin hilos, es decir, la radiocomunicación, que permite coordinar estos nuevos elementos. Estos elementos técnicos, sumados con otros elementos políticos, sociales, nos hablan ya de otros fenómenos y de otra época, de los años 30 y de los años 40. Y aquí estamos para hablar, en realidad, del principio del fenómeno, y en particular de Torreón. La fuente más famosa, la más utilizada para hablar sobre la batalla de Torreón, que escribe Roca González Garza, Porfirio Ramos, Romero y Enríquez Pérez Rull, unos días después de la batalla, y que luego todo el mundo se dedica a reproducir y a asumir como si fuera verdad, explica unos días después de la batalla, a finales del mes de abril, lo siguiente, abro comillas: durante los días comprendidos entre el 28 de marzo y el 1 de abril, la acción sobre Torreón puede concretarse a esto: una serie intermitente de rudos y sangrientos asaltos por los constitucionalistas y la recuperación por los federales de los fuertes quitados en la noche precedente. Hasta aquí la cita. Es decir, está definiendo la guerra de trincheras. Van y vienen y van y vienen, solamente que durante un periodo cronológicamente en comparación con el frente, con los frentes europeos, muy breve. 3 días en Torreón y un par de semanas en todo el conjunto de operaciones. Estamos hablando de bastante más de 10.000 hombres bajo las órdenes de Villa. No queda clara la cantidad de hombres con las que cuenta el general Villa. En realidad, en las acciones de guerra nunca queda claro el número de combatientes. Los partes de guerra, los militares, tanto de ejércitos formales como populares o revolucionarios, se dedican a mentir alegremente sobre sus fuerzas. Lo han hecho siempre y así lo seguirán haciendo. Tenemos, sin embargo, aproximaciones creíbles. Bastante más de 10.000 hombres bajo las órdenes del general Villa, entre 5 y 7.000 a las órdenes, por lo menos para la parte final del asalto a Torreón, propiamente dicho, a las órdenes del general José Refugio Velasco. Ahorita nos hablará Tomás al respecto con mayor precisión. Y todas estas fuerzas de infantería y caballería bien armadas, básicamente con carabines Winchester 30-30, que no es un arma de guerra, es un arma de cacería, pero es un arma muy bien utilizada y muy conocida, y sobre todo con fusiles de sistema Mauser calibre 7 milímetros, lo que les acabo de contar, que es el arma de guerra individual más moderna que existe en ese momento. Tenemos, además de esta enorme cantidad de hombres, más de 30 bocas de artillería por parte de los constitucionalistas y una quincena, entre 12 y 15 bocas, por parte de los huertistas. No se trata de artillería pesada, se trata de artillería ligera, cañones de 70, 75 y 80 milímetros, que sin embargo son los más modernos de su época. No hay nada más nuevo. Los sistemas de tiro rápido son de 1903-1906. Estamos en 1914. Tenemos un abastecimiento sorprendente de armas y de equipo. Un consumo por parte de los constitucionalistas, según
la misma fuente, de más de 1,5 millones de cartuchos de fusil, 3,000 bombas de dinamita, esto es muy particular de las fuerzas villistas, además de granadas para artillería, utilizan extensamente bombas de dinamita, lo que luego se van a conocer como granadas de mano, y 1,700 granadas de artillería. Por supuesto, el enfrentamiento, no doy las cifras federales, espero que al ratito hablemos de ellas, en términos de armas y de consumo de materiales de guerra. Por supuesto que la batalla es encarnizadísima, violentísima, la suma de bajas es sencillamente estremecedora. 1,500 muertos, 3,500 heridos, 1,500 desertores, todos ellos federales, 300 prisioneros, cuya suerte en la inmensa mayoría de los casos es el fusilamiento. Todo esto en unos pocos días. Estamos hablando de densidades de hombres en combate y de municiones equiparables a ciertos momentos de los frentes europeos de la Primera Guerra Mundial. La explicación del desenlace de la batalla de Zacatecas, es decir, la victoria constitucionalista, está justamente, creo yo, en el carácter moderno de este enfrentamiento. No en la moral de las tropas, aunque por supuesto debe contar, ni en la habilidad excepcional, extraordinaria, sobrehumana de sus mandos o la torpeza de estos, como se viene repitiendo por aquí y por allá desde entonces, sino, como también se dice, pero bastante menos, en la capacidad de los bandos en guerra para hacer básicamente dos cosas. Contar con recursos humanos y materiales en las cantidades necesarias para derrotar al enemigo, primera, y segunda, mantener las líneas de transporte y comunicación del frente con las retaguardias. Se trata de una guerra o de un momento de guerra de una modernidad absoluta en términos mundiales. Torreón es expresión de esta guerra moderna, que luego se va a expresar de forma distinta debido a la diferente proporción, a la masiva proporción de los factores que acabo de mencionar en los frentes europeos. Pero los guerreros mexicanos no tuvieron que leer en los periódicos cómo se hacía la guerra moderna. La descubrieron y desarrollaron solos, antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, como ocurrió a fines del siglo XIX y principios del XX en varios teatros de guerra alrededor del mundo. Se tiene, de manera, me parece a mí, totalmente equivocada, la idea, la percepción más o menos explícita, que hay una especie de aprendizaje en esta época militar del centro a las periferias. Yo creo que el mecanismo es distinto. El centro, me refiero a Europa Occidental, a Estados Unidos, el centro genera las tecnologías militares, pero no sabe usarlas todavía, no las conoce. Y como en este momento, toda la parte final del siglo XIX, principios del XX, el ámbito europeo es estable, no digo que sea pacífico, pero es estable, no hay dónde probarlas. Y estas tecnologías se prueban en las periferias, se prueban en África del Sur, se prueban en los Balcanes, se prueban en México. Y los militares que las están utilizando están aprendiendo a utilizarlas de manera totalmente autónoma, sin seguir el instructivo, porque el instructivo no está hecho, se está elaborando. Creo que es una cosa fundamental que se comience a pensar en la necesidad de estudiar no solamente la batalla de Torreón, sino toda la guerra contra Huerta, considerando también el bando federal. Es una cosa, un gran acierto, me parece, que Edgar Urbina vaya a hablarnos en unos minutos sobre el ejército federal en la batalla. Hasta ahora, estamos en 2014, el único estudio que ha considerado sistemática, ordenada, cuidadosamente el bando huertista es el trabajo que publicó en 1960 el general Miguel Ángel Sánchez Lamejo, que considera todas las fuentes a las que tiene acceso, incluidas las huertistas. En su historia militar de la Revolución Constitucionalista, el general Sánchez Lamego menciona, como de pasada, es un general, está formado como un general de después de la Primera Guerra Mundial y ya asimiló todos estos saberes, menciona como de pasada uno de los elementos clave de la guerra moderna de la que les estoy hablando aquí, el predominio de la defensa en las acciones de guerra. Al hablar de la gran cantidad de bajas sufridas por los atacantes, dice, y lo cito textualmente, esto muestra claramente el valor
que tienen las fortificaciones, aun cuando éstas sean de mediocre calidad técnica. La historia que cuenta Sánchez Lamego es una historia, de hecho sea de paso militar, bien distinta de las que cuentan prácticamente todos los demás historiadores. Es una historia en donde lo que cuenta en realidad es la capacidad para sostener el frente en términos de abastecimiento y de consumo de armas, de municiones, de reabastecimiento y refuerzo de hombres. Es una historia en la que no se habla de genialidad por una parte ni de incompetencia por la otra, sino de militares, todos, como decía Felipe, fogueados, todos muy serios, que saben hacer muy bien lo que están haciendo y que hacen lo que tienen que hacer. Velasco se retira, él mismo lo declara, porque a cada soldado suyo le quedan entre 40 y 50 balas. Puede ser que sea falso, es una buena cosa para debatir. En todo caso, a 100 años de ocurrido los hechos, me parece indispensable que la historiografía académica mexicana salga de las narraciones en tono de epopeya, de las explicaciones personales y subjetivas, y con base en rigurosa crítica de fuentes, tarea pendiente en este episodio militar como en tantos de la Revolución Mexicana, pongamos el énfasis donde es evidente que está. Por un lado, en la práctica situación de colapso del gobierno huertista para principios de 14, mediados de 14, lo ilustró muy bien Felipe, en su incapacidad para librar una guerra moderna durante mucho tiempo, es decir, la idea de que el Estado mexicano, el porfirista, que hereda Madero y que luego hereda Huerta, es un Estado moderno, es una idea que no se sostiene desde la evidencia de la guerra. Por otro, por la portentosa organización constitucionalista, en este caso específicamente villista, que fue capaz de construir una máquina de guerra más sólida, más aguantadora, más compleja que la federal. Estas son las historias, creo yo, por investigar, por comprender y por escribir en torno a la primera batalla moderna que sufrieron los mexicanos en Torreón hace 100 años. Por su atención, muchas gracias. Gracias a Bernardo. Ya habrá oportunidad de comentar y discutir algunas de las cosas que ha señalado. Le vamos a dar la palabra ahora a Edgar Urbina, quien es licenciado y maestro en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente cursa el doctorado en esta misma institución. Recibió el premio Manuel González Ramírez, que otorga el INERM por la elaboración del catálogo del Archivo Francisco y Madero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fue propuesto al premio Maus para la mejor tesis de licenciatura y de maestría. Su área de estudio es la Revolución Mexicana y la historia, de manera particular, el Ejército Federal. Y entre sus publicaciones está el Preludio de la Revolución Mexicana, aparecido en la Gaceta Vizcaínas. Le damos la palabra a Edgar Urbina. Y le pasamos el micrófono. Gracias, Felipe. Bueno, antes de iniciar, quisiera hacer dos pequeños apuntes. El primero es que también agradezco la invitación que me hizo el INERM y sus dos directores para participar en este foro. Y segundo, quiero mencionar que para mí es un verdadero honor compartir la mesa con Bernardo Ibarrola, con Felipe Ávila y con Paco Ignacio Taibo. Bueno, yo voy a hablar acerca de la perspectiva federal y un poco para complementar lo que ya dijo Bernardo y tratando un poquito de polemizar también, creo que con él. Bueno, mi título tiene como título Torreón, la perspectiva federal. Uno, la intervención yanqui. Las fuerzas de Francisco Villa tomaron Ojinaga el 10 de enero de 1914, después permanecieron inactivas debido a la falta de pertrechos de guerra. En febrero, el presidente Woodrow Wilson decretó la revocación del embargo de armas y municiones, lo que permitió a Villa adquirir gran cantidad de armamento, legal e ilegal. Ernesto Madero escribió desde Estados Unidos a su pariente Jaime Gursa, abro comillas. Con la última determinación que ha tomado el presidente Wilson de levantar el embargo de armas y municiones, ha sido posible proveer a los constitucionalistas con grandes elementos de guerra y es seguro que de ahora en adelante caminarán las cosas más rápidamente. Se aproxima la batalla de Torreón, la cual ha tenido que demorar Villa por la falta de municiones. Pero en estos últimos días han mandado más de 2 millones de cartuchos y más de 5.000 granadas. Así es que en un par de semanas podrán dar este esperado ataque. Cierro cita. Obtenidas las armas, la División del Norte inició su avance hacia el sur. Por esos días Carranza dejó Sonora para dirigirse a Chihuahua.
En el camino dio instrucciones a su subsecretario de guerra, Felipe Ángeles, para que se incorporara a las fuerzas de Francisco Villa. ¿Sabía el primer jefe del arsenal que había llegado a las fuerzas villistas? ¿Pensaba aprovechar ese envío y mandar a un táctico de alto nivel? Para entonces se consideraba que en Torreón se daría una batalla decisiva. Carranza lo sabía y tal vez por esa razón aprovechó la circunstancia para matar dos pájaros de un tiro. Uno, alejar a Felipe Ángeles para así dejar tranquilos a sus jefes sonorenses, descontentos por la presencia de un exfederal en las filas revolucionarias. Y dos, aprovechar los conocimientos de Ángeles y así impulsar la fuerza militar de la División del Norte. Dos, el Ejército Federal. Regularmente los estudios para saber la importancia que tiene un ejército se basan en tres elementos principales: efectivos, armas y dinero. Se considera que para la defensa de Torreón la división del Nazas contaba con unos 7000 soldados, 19 cañones y 35 ametralladoras y fusiles ametralladoras. Se estima que los efectivos de la División del Norte eran entre 10500 y 12000 hombres. Como ya lo mencionó Bernardo, las cifras nunca son las correctas, estas son las aproximadas y de hecho las tomé del libro de Paco Ignacio Taibo, que hace como un análisis de todas las cifras que se dan respecto a las cantidades del Ejército Federal. Números más, números menos. Todos coinciden en que los efectivos federales eran inferiores a los revolucionarios, aunque tenían la ventaja de una buena posición defensiva. Pero la falta de elementos y la poca ayuda que recibió Velasco por parte de la población ocasionó que no tuviera fuerzas de reserva. Todas las fuerzas con las que contó el general federal estuvieron comprometidas desde el tercer día en los diversos frentes. En términos militares, las fuerzas de reserva son esenciales para defender en determinado momento un punto en peligro o para apoyar el ataque cuando se hiciese necesario. A falta de ellas, la ventaja de esa posición defensiva no podía durar demasiado. Los mandos que tenían uno y otro ejército eran de los mejores. En la toma de Torreón, como jefe de las fuerzas federales estaba el general de cuerpo del ejército, José Refugio Velasco, quien para entonces tenía 63 años. Lo acompañaba el general Eduardo Carranza, quien tenía 48 años, pero contaba con amplia experiencia, pues tenía una antigüedad de 27 años sirviendo en el ejército. En su hoja de servicio destacaba su participación en la campaña de Morelos. Ahí estuvo bajo las órdenes de Felipe Ángeles, quien ahora combatía del lado revolucionario. Aunque ni Velasco ni Ocaranza estudiaron en el Colegio Militar, estaban bien formados bajo las teorías militares preponderantes en ese entonces. Es decir, conocían su oficio, pero era costumbre esperar órdenes superiores para sus movimientos. En el caso de Torreón, este no fue un gran problema. Refugio Velasco, seguro de sí mismo, tomó las decisiones atinadas sin esperar confirmación de los altos mandos. Por su parte, Guillermo Rubio Navarrete, artillero huartista, en un estudio posterior de la batalla, ubicó la desventaja del Ejército Federal en la calidad de la tropa. Abro comillas. El personal que había tomado parte en la Revolución de 1910 era valiente, aguerrido y conocedor del terreno, y si a esto se añade que estaban armados de la misma manera que el Ejército Federal, que su reclutamiento era voluntario y que estaban mejor pagados que dicho ejército, se comprenderá que fuera de la disciplina y la instrucción de los oficiales del Ejército Federal, el soldado federal individualmente era inferior al revolucionario en esta zona y el equilibrio existía solamente debido a la mejor organización del mando y a la superioridad moral e intelectualmente que tenían los oficiales federales, pues el armamento era igual y el reclutamiento de estos cuerpos de rurales era superior. Cierro comillas. En efecto, los revolucionarios contaban con una moral muy superior a los federales. Peleaban por conseguir sus reivindicaciones, devolución o repartición de tierras, autonomía, democracia, etc. Mientras que el Ejército Federal estaba compuesto en gran parte por soldados incorporados forzosamente mediante el sistema de leva. Aun cuando el armamento utilizado por federales y revolucionarios era similar, en Torreón hubo un momento en que la escasez de municiones y la falta de auxilios fueron esenciales para que los federales tuvieran que abandonar la ciudad. El propio Refugio Velasco menciona que solamente contaba con 50 o 60 cartuchos por hombre, como ya lo mencionó Bernardo, y que con tales elementos no podía sostener un combate de cierta duración. La seguridad de que por la escasez de municiones la plaza caería pronto y que no llegaría el refuerzo ni auxilios de ningún género, decidieron a Velasco evacuar Torreón y salvar a sus hombres. Cuando Juan Andreu Almazán, general irregular, el 28 de marzo se enteró de la nota que había enviado Francisco Villa Velasco pidiéndole la rendición de la plaza, se dirigió al general en jefe para que no se rindiera, pues a su parecer los refuerzos llegarían pronto. A lo que Velasco le contestó, abro cita, no hijo, son tan perversos y tan imbéciles que esperan a que nos acaben para después venir a batir a un enemigo aniquilado. Están ya cerca de San Pedro y de ahí no pasarán. Su maldad no les deja comprender que si perdemos Torreón se acabaría Huerta.
A nosotros solo nos queda cumplir con nuestro deber resistiendo hasta el último hombre o cartucho. Cierro cita. En el calificativo de malvados, el general Velasco no se equivocaba, pero en el de imbéciles sí. Huerta, por más que desconfiase de Velasco, sabía que el general era un soldado que cumpliría con su deber. Además, sabía perfectamente que un descalabro de Velasco, como bien lo apreciaba el militar, significaría también para su gobierno una gran derrota. Desde el día 27 de marzo se dio la orden al general Rodrigo Paliza para que con la tropa de su mando condujera hasta Torreón un convoy de municiones destinado a la división del Nazas, pero el envío nunca llegó. Velasco, por su parte, sabía lo que la caída de Torreón significaba, no solo en los hechos materiales y en la importancia económica que pudiera tener la plaza, sino por el impacto moral en los soldados y en la opinión pública, tanto nacional como extranjera. Velasco preparó la retirada en forma perfecta. El 2 de abril, las tropas federales lanzaron un contraataque. La maniobra desconcertó a los villistas, quienes se sorprendieron de que los federales de pronto regresaran a la ciudad. Esa táctica hizo que los revolucionarios se replegaran y sirvió como distractor, pues dio tiempo al general federal para organizar la retirada, aprovechando además una nube de polvo que se había formado. Los villistas no pudieron hacer mucho. Después de 12 días de batalla se encontraban exhaustos y, de hecho, también sus mandos estaban pensando en abandonar el asedio dado el número de bajas que habían sufrido. A esta altura, Felipe Ángeles sugirió que se le dejara una salida a las fuerzas federales para que así, en lugar de marcharse con un fracaso, la División del Norte pudiera reclamar una victoria que parecía, por momentos, muy difícil de alcanzar. Las fuerzas revolucionarias habían sufrido una sangría enorme, pero la entrada a Torreón los dejó con la moral muy alta. De la salida de los federales, el propio Felipe Ángeles dejó la siguiente impresión cuando un año después, en 1915, escribió a José Refugio Velasco, cito: «Presumo fundamentalmente que la orden de evacuación que usted dio estuvo muy justificada y todos los revolucionarios que asediábamos la ciudad tuvimos la impresión de que usted y sus tropas se condujeron con honor, valentía y habilidad en la defensa. El señor general Villa, especialmente, al darse cuenta del orden correcto con que se efectuó la retirada, hizo la apreciación de que usted era un verdadero general». Cierro cita. En síntesis, el Ejército Federal con respecto al revolucionario contaba en Torreón con menores efectivos, similar calidad de mandos y armamento, menores recursos y mayor instrucción, menor paga en la tropa, pero sobre todo una moral más baja. 3. Torreón y el encuentro de dos jefes militares. Hay un dicho muy conocido que reza: en la guerra como en el amor, todo se vale. No obstante, en la guerra entre militares de honor existen ciertas normas de conducta en la batalla. Ni José Refugio Velasco ni Felipe Ángeles hubieran aceptado ganar mediante una traición como sí lo hizo Pablo González, o ganar una batalla mediante sobornos como sí lo hizo Álvaro Obregón. Tras la caída del régimen huertista y la firma de los tratados de Teoloyucan que decretaron la disolución del ejército, al general José Refugio Velasco se le empezó a acusar de haber traicionado al gobierno, por haber sido él quien, en su carácter de secretario de guerra, aceptara tener a su cargo la disolución del ejército. Se le acusó también de haber entregado la plaza de Torreón a cambio de dinero. Se trataba de acusaciones políticas sin presentar pruebas. José Refugio Velasco y Felipe Ángeles, quienes en Torreón combatieron en bandos contrarios, habían sido preparados en el Ejército Federal del Porfiriato. Ambos, a pesar de no tener una formación similar, compartían un marco ideológico. No quisieron ser más que buenos militares y como tal se desempeñaron. José Refugio Velasco había nacido en 1849 en el estado de Aguascalientes. Desde muy chico ingresó al ejército y participó en las campañas militares contra el Segundo Imperio bajo el mando del general Mariano Escobedo. En los años posteriores, su carrera fue muy similar a la de otros militares, pues colaboró en el sometimiento de diversos grupos rebeldes en los estados de Chihuahua, Michoacán, San Luis Potosí y Sonora. En 1913, como ya se mencionó, lograron arrebatarles la ciudad de Torreón a las fuerzas de Calixto Contreras y los hermanos Arrieta. Desde entonces había permanecido en el estado de Coahuila haciendo labores de fortificación y defensa. Velasco era muy diferente a sus pares militares. Mientras que los otros jefes federales veían con desprecio a los cuerpos irregulares, integrados en su mayoría por ex-revolucionarios, Velasco reconocía sus dotes y aún los prefería sobre sus compañeros. En San Luis Potosí, tras la derrota, le comentó al general federal Antonio G. Olea, cito: «Ninguno de los generales que estuvieron conmigo en Torreón y San Pedro de las Colonias vale nada. Argumedo vale más que todos juntos. Él solo sacó en 1,000 caballos, 1,000,000 de cartuchos, es decir, una en cada caballo». Cierro cita. Otro ejemplo del reconocimiento hacia los irregulares del que dejó constancia es el siguiente, cito:
Llevaba yo órdenes de fusilar al general Almazán, pero desde luego descubrí en él a un valiente muchacho de grandes dotes de estrategia. Aún a riesgo de ser castigado por desobedecer, no quise cegar la vida de un hombre en plena juventud que sería útil a la patria. Le otorgué mi confianza y supo corresponder con lealtad y valentía en las comisiones que le encomendé. Cierro cita. Evitar a toda costa la guerra sucia y reconocer la grandeza del enemigo también es cosa de hombres de honor. El 27 de marzo, Villa pidió la rendición de Torreón mediante un texto redactado por Felipe Ángeles. Los términos en que estuvo concebido el escrito eran cordiales y con ciertos visos de respeto hacia el general Velasco. Se hablaba de las tropas bajo su digno mando y señalaba que además en caso de aceptar la rendición, esa acción, cito, complementaría la demanda hidalguía y gran civismo que tuvo usted en Veracruz después de la infidencia y la traición del general Huerta. Cierro cita. Ya vimos cómo en el momento de observar los revolucionarios la salida de las tropas de Torreón, en perfecto orden, Villa había exclamado que José Refugio Velasco era un verdadero general. Más tarde, en el holocausto del gobierno huertista, Velasco dirá de sí mismo en conversación con Federico Gamboa que, cito, él era un hombre de honor y soldado consciente, que siempre había obedecido al gobierno y no había de apartarse un ápice ahora que era viejo, de esa línea de conducta de la que había sido esclavo toda su vida. Cierro cita. Tras la derrota, José Refugio Velasco tuvo que dejar en Torreón a un grupo de soldados heridos que ya no pudo llevar consigo. En la puerta de la casa donde estaban alojados se dejó un letrero encargándoselas a Villa. Los heridos fueron respetados. Un periódico del Paso dio cuenta del hecho. Cito. Villa aparece como ángel de la misericordia de los federales indefensos dejados atrás en los hospitales y que pensaban que serían masacrados cuando los conquistadores llegaran. Aunque probablemente nunca se obtendrán datos reales relativos a las pérdidas federales, se cree que el número de muertos superará a los 1,000 y los heridos probablemente el doble como muchos más. De estos últimos, entre 400 y 500 fueron tan gravemente mutilados que no podían ser trasladados y están siendo atendidos por el cuerpo médico constitucionalista con el fin de darles la cura que necesitan. Si sus vidas se salvaran, el general Villa ha contactado al coronel Fidel Ápila, jefe de las armas en Juárez, para procurar los servicios de tantos de los mejores cirujanos americanos en El Paso como sea posible y enviarlos con una docena de enfermeros entrenados a Torreón. Este pedido se hizo necesario porque todos los cirujanos disponibles en el territorio constitucionalista ya habían quedado asignados dentro del servicio. Cierro cita. El trato digno al enemigo también es parte del honor militar. 4. Símbolos de gloria. El 21 de abril de 1914, cuando ya el ejército federal había sido derrotado en Torreón y San Pedro de las Colonias, las fuerzas estadounidenses, con un pretexto banal, desembarcaron en Veracruz. La noticia corrió rápidamente por todo el país. La prensa de ese entonces empezó a publicar los informes que se daban día a día en el puerto. Se ponía énfasis en la valentía y el patriotismo de aquellos que se prestaban para la defensa de la patria. Civiles o soldados, federales o revolucionarios, no había distinción. La nación estaba en peligro, decía casi en su totalidad la prensa capitalina. 4 días después, el 25 de abril, llegó a la Ciudad de México un tren del que descendieron varios militares, entre ellos el general de división Javier de Maure, el general de brigada Arnoldo Caso López y el general brigadier Abraham C. Aguirre, procedentes todos ellos de Saltillo. Entre ellos llamó la atención de los reporteros presentes el general de división Eduardo Caranza y el general de cuerpo del ejército y entonces jefe de la división del Nazas, José Refugio Velasco. Venían heridos. El primero lo había sido en Torreón y el segundo en la defensa de San Pedro de las Colonias. Fueron recibidos como héroes a pesar de haber sido derrotados en ambas batallas. Al fin y al cabo, una herida era como una medalla para los militares. Las heridas de guerra no se ocultan, sino que se presumen y son objeto de veneración, convirtiéndose así en un símbolo de gloria. Los informes que habían llegado a la Secretaría de Guerra señalaban que el general en jefe hizo hasta lo imposible por defender la capital coahuilense y no se tenían noticias de que hubiera abandonado la ciudad vergonzosamente, como sí lo hicieron Eutiquio Munguía en la primera toma de Torreón, Francisco Escudero en Durango y Salvador Mercado en Chihuahua. Podían decir que Velasco y sus oficiales en Torreón habían salvado el honor militar del antiguo ejército. Así lo atestiguaba años después la carta del general Felipe Ángeles a Refugio Velasco cuando éste ya estaba en el exilio. 6. Epílogo. Las batallas que culminaron con la toma de Torreón fueron el bautizo de fuego del general Ángeles con la División del Norte.
Por su parte, para José Refugio Velasco fueron una más de las batallas en las que mostró sus dotes militares. Fue un encuentro que enfrentó a los federales, los más conocedores de tácticas militares. Torreón fue una de esas batallas en las que, hasta el último momento, no hubo un claro vencedor. Fue una batalla que tuvo una salida gracias a la perspicacia tanto de Ángeles como de Refugio Velasco. La formación de ambos era diferente, pero había códigos y filosofía que compartían. Eran de los pocos militares que sabían y compartían la ética como soldados y miembros de un ejército, aunque peleando en bandos contrarios. Honor, caballerosidad, valentía y con grandes dotes militares. Y bueno, aquí entrando un poco en polémica con Bernardo, porque creo que no solamente los elementos materiales son los esenciales para que una fuerza militar sea más importante que otra, ¿no? Honor, caballerosidad, valentía y con grandes dotes militares son esenciales para la formación de un buen soldado, oficial o general, y son esenciales en la columna vertebral del ejército. Precisamente, algunos de esos hombres se enfrentaron en aquella batalla de Torreón. Quisiera terminar aquí con una frase que me dijo hace unos días alguien a quien respeto bastante y que dice así: el honor militar se revela en el respeto al prisionero y al vencido y en la lealtad a la palabra dada al riesgo que sea. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Edgar Urbina. Le damos ahora la palabra a Paco Taibo. Creo que Paco no necesita ninguna presentación, es ampliamente conocido por todos nosotros y le cedemos entonces la palabra. No tenía la batalla de Torreón clara en la cabeza. Escribí el libro de Villa hace 8 o 10 años, ya ni siquiera me acuerdo, y de alguna manera todos mis retornos a las batallas de la División del Norte habían estado centrados en Zacatecas, que por culpa de los zacatecanos que me traían en chinga de cuéntanos la batalla de Zacatecas, que he tenido que contarla 5 veces en estos últimos meses, que difiere mucho respecto a la batalla de Torreón. La batalla de Zacatecas es una batalla de 24 horas. Sangrienta como Torreón en términos proporcionales, sí, igual de sangrienta, terrible, definitoria, sí, también definitoria, pero es una batalla de 24 horas. Y la batalla de Torreón, que no es la batalla de Torreón, la batalla de la Laguna, llamada en propiedad, porque es una batalla que primero tiene que destruir los puestos avanzados, luego tiene que combatir en el Gómez Palacio, en Lerdo y finalmente en Torreón, ¿no? Es una batalla secuencial que se descompone en 5 o 6 batallas con igual intensidad y igual de terribles y largas y prolongadas y terriblemente sangrientas. No la tenía en la cabeza, entonces tuve que ponerme a releerme y a reconsiderar y a repensar la batalla de Torreón. Y en la medida en que leía, llegué a la misma conclusión a la que he llegado hace muchos años. Cuando hablas de revoluciones, hablas de historias que tienen que ver con pueblos que se levantan para destruir y reconstruir. Estás hablando de pasiones y de pasiones de una extensión y de una fuerza que ponen a millares de hombres frente al fenómeno de la muerte. Cuando Robles llega y se presenta ante Villa para reforzar las fuerzas villistas en Torreón, Villa, con esta manera tan amable que tenía de tratar a todos sus generales de brigada, le dice: qué placer tenerlo aquí. Y Robles dice: para morir vinimos. Que es una frase extraordinariamente teatral, pero conociendo la trayectoria de Robles, un hombre maestro de escuela, afable, adorado por sus tropas, paternal, aparte de la teatralidad, iba en serio. Los caudillos militares de la División del Norte eran caudillos que habían construido ejércitos populares y elegidos y sostenidos por esos ejércitos populares. La Brigada Urbina no ejerció nunca la leva, llegaban a formarse en ella y a sumarse a ella, excepto Ángeles, que llega con 4 pelados, ¿sí? Todos los demás generales de la División del Norte llegan a sumarse
con brigadas enteras de 1,000,000 de hombres que han construido en un proceso de lucha revolucionaria, destruyendo oligarcas y quemando haciendas. ¿Sí? Si no ves esto, pues no ves nada. Lo conviertes en un problema de números, cifras, armas. Sí, es cierto, puede ser interesante y divertido, y uno cae en la tentación. Por ejemplo, puedes decir la modernidad está del lado del villismo porque tenían un avión. El único avión en combate en la batalla de Torreón era un avión villista. Pero es puramente anecdótico, maravillosamente anecdótico, porque era un pinche avión que no servía para nada. Tenías que tirar las bombas a mano y tenías que bajar lo suficiente como para poder soltarla con una cierta precisión. El que tiraba las bombas, o sea, el copiloto, era un voluntario. Nunca logró el piloto Parsons en aquella época, nunca logró tener el mismo voluntario. Todo el mundo decía, no, estuvo maravilloso, y subí, pero nadie subía por segunda vez. De tal manera que cada vez que tenía que tirar bombas, tenía que entrenar un nuevo copiloto. Porque el soldado villista no le gustaba el aire, para nada. ¿Sí? Y es puramente anecdótico. La modernidad está ahí, sí, está la modernidad, evidentemente. Y la modernidad, hay que explicarla, es cierto. Rifles de repetición, sí, por fin. El Mauser de 7, fundamental, que permite una progresión en la carga que no existía hasta ahora. ¿Sí? No es un rifle, es un disparo que obliga al jinete a detenerse a cargar. Puede hacer 7 veces con relativa facilidad. Lo mismo que el Winchester de palanca, tan adorado por los westerns de John Wayne. ¿No? Pero la interacción entre los fenómenos técnicos, la infraestructura, la composición de un ejército y su modo de ser, tienen una explicación en el fenómeno revolucionario y no en otra. ¿Cuál es el primer acto de Villa al tomar Torreón? Deportar a 600 gachupines, subirlos en trenes de ganado y mandarlos al otro lado de la frontera. Porque le habían contado que los gachupines de Torreón estaban pagando a 8 centavos en la jornada, cuando la jornada estaba a 50 centavos en el peonajo de Hacienda, o a 60 centavos en el trabajo de empleadillo o de proletario urbano. Y Villa se jura desmantelarlos y los arrema en vagones de ganado y se los envía. La División del Norte gana Torreón para eso, para deportar a 500 ricos gachupines en vagones de ganado a la frontera de Estados Unidos. Si no está eso detrás, no hay nada, no se entiende. La batalla de Torreón se da en los términos favoritos del ejército federal huertista, que es la defensiva. Si repasas todas las grandes batallas importantes de toda la contrarrevolución huertista contra los alzamientos constitucionalistas, todas están planteadas a la defensiva. Es raro el caso, ¿sí? Tierra Blanca quizá, en el que hay una posición, y es una de las primeras, en la que combaten en una formación ofensiva. Cuando combates a la defensiva, como combate sistemáticamente el huertismo, atrincherado en ciudades esperando que te lleguen, estás neutralizando el arma favorita y más potente de la revolución, que es la caballería. En la batalla de Torreón se van a dar 3 pequeños combates de caballería, más escaramuzas que combates en forma. Combates, cargas de caballería en casco urbano, ¿sí? No hay cómo. Y en esa medida están neutralizando el poder militar fundamental de una revolución que se hizo en su primera fase a caballo, ¿no? Y que tiene sus grandes victorias iniciales en grandes cargas de caballería. Entonces, había que hacerse decenas de preguntas en torno a una idea más o menos clara de lo que está en fuerza, es la pasión de la revolución, la transformación radical del mundo. Ganan un peso los soldados villistas, es cierto, pero no se los pagan a ellos. Básicamente porque Villa piensa que si le da un peso a sus soldados se emborrachan. Este dinero se envía a las viudas, a las mujeres, a los hijos, a las familias en las retaguardias. Son un ejército de chihuahuenses, laguneros y en este caso las brigadas de Durango, que serían fundamentales. Curiosamente las brigadas de Durango, menos formadas en el estilo militar de la División del Norte, que es tremendamente disciplinada, ¿sí? Basta recoger todas las crónicas periodísticas que hay sobre la época, en particular las de John Reed, para ver el nivel de disciplina. Es una disciplina diferente. A Villa los soldados le hablan de tú. ¿Conciben eso en un ejército federal? ¿Sí? Villa, cuando recibe a la Brigada Ceniceros, la va a recibir personalmente a la vía del tren.
y saluda de mano a los 1,000 soldados que vienen. Uno por uno va y les da la mano y les pregunta, ¿y usted dónde es? Oiga, amigo, ¿usted dónde viene? ¿Es concebible esto en un ejército federal? Un general de ejército que va a darle la mano uno por uno a los 1,000 combatientes de una brigada. Y bueno, ya cuando llegan los de Chihuahua, los cazadores, que eran la reserva última que recibe Villa en la batalla de Torreón, ya no solo de mano, de beso y abrazo. Y no solo eso, sino que se saben los nombres de casi todos. ¿Sí? Por esa memoria prodigiosa que tenía Villa. Ah, usted es Panchito, es panadero de Parral, sí, ¿no? Es otro mundo, chinga. Es otro mundo. Y eso es lo que produce la victoria de Torreón. Eso, la revolución produce la victoria de Torreón. Porque en términos normales, dos ejércitos enfrentados, obligados a resistir, o más bien obligados a enfrentar los revolucionarios, tres situaciones defensivas, más una previa de desgaste tremenda en Sacramento, ¿sí?, no hubieran pasado. Ante la imposibilidad de desplegar la caballería, hubiera sido una operación de cerco, como los que están produciendo y Felipe registra en esos momentos en otras partes del país, ¿sí? Pero entrar de frente contra casamatas armadas con ametralladoras, con dos o tres cañones, con soldados parapetados y sin posibilidad de usar las cargas de caballería, no hay quien pase. ¿Sí? Hay ahí además, en el estudio de la batalla y en la minucia y en el detalle, por cierto, no confíen jamás en los partes de guerra, mienten con igual singular alegría como mienten los periódicos. La batalla de Torreón, los periódicos se perdió 5 veces, según los periódicos del DF. Ahí está registrado. Y cualquiera que le tenga demasiada fe a la palabra escrita se lo va a acabar creyendo y va a andar diciendo que Villa perdió la batalla de Torreón, porque está contado, está en papel. Y los partes de guerra son maravillosos, mienten con una alegría singular respecto al número de efectivos, el número de armas, dónde corrieron y dónde no corrieron. La palabra escrita es igual al testimonio oral. Está sujeta a las variaciones de la autojustificación de los comportamientos de los que la viven. ¿Sí? Y en ese sentido, entonces, hay que entrar en la minucia y el detalle y ver, por ejemplo, como la menos villista de las brigadas que combaten Torreón, que es la brigada del centro de Durango, le ordenan tomar una posición, la toma con un notable desgaste y cuando suben se emborrachan. Y Villa ordena el fusilamiento de su general. Y además les dice a los que no va a fusilar, pero si los va a fusilar si se descuidan, que tienen 24 horas para volver a tomar la posición que perdieron. Ah, es toda esta combinación de elementos muy curiosos que se van produciendo en la mezcla de la anécdota, el pequeño anecdotario, el armazón de los días del largo conflicto, como puedes descubrir las esencias del fenómeno. ¿Quiénes son los federales? Ustedes sufren el síndrome de Estocolmo, compañeros. Les gustan los... A este le gusta Carranza y a aquellos les gustan los federales. ¿Sí? Los federales son una caterva de hijos de la gran puta, ¿sí?, que traicionaron el orden constitucional de este país, que colaboraron en el asesinato de su presidente, que se formaron en lo peor del porfirismo, las guerras de exterminio contra los yaquis, las guerras de exterminio contra los mayas, ¿sí?, los mayas, y la guerra sucia en la primera etapa del combate contra Zapata en Morelos, en el inicio de la revolución maderista. Esas son sus maravillosas trayectorias. Hablar de honor en estos términos, me cago en el honor de los generales huertistas, ¿sí?, es basura pura. Es increíble, increíble, si uno registra la nómina de generales y coroneles que participan en el Ejército Nacional en el momento del golpe militar contra Madero, descubrirá que hay 3 posiciones, más bien 4 posiciones. La primera posición es la de los conspiradores del primer momento, o sea, los activos en la conspiración contra Madero, que están violando el orden constitucional. Están escupiendo sobre sus juramentos de fidelidad a la nación, a la patria, a la presidencia, ¿sí? Y están conspirando para asesinar al presidente legítimo de este país. Mondragón, Díaz, Reyes, del que ahora tanto les gusta Reyes, ahora hasta liberal resulta, ¿sí? Reyes, cuando es un pinche general golpista, ¿sí? Detrás de eso está el segundo nivel, que son los del golpe dentro del golpe, o sea, a Huerta, ¿sí?, el más taimado
de todos, y otro gran grupo general. Pero detrás de ellos está algo peor. Están los que reconocen a Huerta. Un solo general mexicano, ¿sí?, se niega a reconocer a Huerta, y es Felipe Ángeles. Por eso cuando Ángeles llega a Chihuahua, no es un federal. Es el único general que no se plegó al golpe de Huerta y llega con esa pinche aureola. Por eso Villa lo acepta en términos de igualdad, y a pesar de que trae cuatro compañeros con él, el Heroncito, el Cervantes, muy buenos por cierto, que darían su gran calidad humana en la división del norte, Villa lo acepta como un igual, no solo porque sabe de artillería y estuvo en San Cir y aprendió a decir que los disparos son así, porque Villa en la primera etapa decía que los disparos de cañón son así, y por más que el sueco le decía, no, mi general, son así, él decía, no, son así, y le decía, no, porque si son así, son así, así, y entonces le decía, tiene que ser así, ¿sí? Bueno, la llegada de Ángeles es providencial, le da un sentido a la artillería, pero Villa no sabe manejarla, y Ángeles es un hombre del que Carranza se desprendió rápidamente porque no le gustaba para nada, ¿sí? Lo nombra ministro, luego no se atreve, los obregonistas le tienen celos, luego lo nombra viceministro, y cuando al fin encuentra una manera de librarse de él, se lo manda a Villa, bajo la absoluta creencia tiene Carranza de que Villa va a fusilar a Ángel en las siguientes 2 semanas, porque no entiende, Carranza tampoco entiende, ¿sí?, qué está pasando, porque lo que no entiende es que Villa y Ángeles son la revolución y están en ella, ¿sí?, son esta evolución. En el caso de Ángeles, de la legalidad maderista a la revolución social, que avanzará a una velocidad maravillosa dentro del personaje, ¿sí? Y esta absoluta habilidad de Villa para encontrar la empatía en las causas del pueblo, porque está combatiendo. Si no hay revolución, no hay nada atrás. El sentido es ese, ¿sí? Ah, revisen los generales de la División del Norte que participan en la batalla de Torreón. Todos ellos, excepto uno, van a resultar, Toribio, van a resultar heridos en la batalla de Torreón. La mitad de los coroneles villistas van a resultar heridos o muertos en la batalla de Torreón. Y uno dice, chinga, ¿cómo es posible esta proporción de bajas en un ejército moderno? Pues la única explicación es la que sabemos, combaten en primera línea, ¿sí? Solo por eso se puede obtener este número insospechado de bajas. Pero no solo combaten en primera línea, hay 4 casos por lo menos documentados de oficiales de la División del Norte que después de heridos se niegan a abandonar la primera línea, ¿sí? Los ejércitos del pueblo son magia, ¿sí? No. La ciencia, como bien diría el Principito en Un Día Malo, no da para explicar estas cosas si no ves la magia de la revolución, ¿sí? Los ejércitos populares son esta combinación maravillosa de un impulso inmenso, con inmensas masas detrás empujando hacia la transformación radical. Se sorprenden mucho los federales de que Villa no haya fusilado a los presos, a los heridos detenidos en Torreón. No los fusilaba, Villa no fusilaba a los detenidos, al ejército. Fusilaba sistemáticamente a todos los oficiales. Y con un argumento que a mí, al día de hoy, me sigue pareciendo sólido. Sí sabían y estaban ahí porque querían. Y entonces se la jugaban. Y si se la jugaban, les cortaba el cuello. Y fusilaba a los colorados. ¿Por qué? Pues los colorados eran la traición. Los colorados eran el ejército del pueblo pasado al otro bando, ¿sí? Y entonces colorado que caía, o le cortabas la oreja si eras generoso, para que la próxima vez que cayera en tus manos lo fusilaras, si andaba con la oreja mocha, o de plano ya ni perdías el tiempo cortando la oreja y lo fusilabas sobre el momento. Entre otras cosas, porque no estamos, y yo ahí discrepo profundamente contigo, en un fenómeno de guerra de trincheras. La Revolución Mexicana se da sin frente fijo. Son ejércitos en movimiento. Lo que caracteriza la guerra de trincheras es fijar los frentes e inmovilizarlos por los siglos de los siglos. Y a partir de la no ruptura de un frente, este frente está inmóvil. La Revolución Mexicana se mueve de un lado para otro. Y son los ejércitos en movimiento los que establecen situaciones de combate ofensiva o defensiva, dependiendo de dónde están luchando y por qué están luchando. Pero es una guerra de movimientos, y eso es el villismo. Además, el villismo son los trenes, y el tren villista es una de las maravillas, es cierto, de la modernidad, pero vean qué modernidad más chingón, ¿sí? El tren villista es un tren
donde los que van a gusto son los caballos, con rampa, porque los jinetes van arriba, para movilizar las caballerías. ¿Sí? Es el tren más pinche loco del mundo, está lleno de hoyos, lleno de... Bueno, el tren de Estado Mayor de Villa tiene dos catres. En un catre duermen Villa y Ángeles, uno para los dos. Y cualquiera que se atreva a decir que hay señas de homosexualidad latente, nos vemos a la puerta para los madrazos. Y en el otro duermen el loco del doctor de Villa, Rauschmann o Rauschmann, y Joseito Rodríguez. Esto, esa es la comodidad. Y a veces hay una pinche pianola que alguien subió ahí, ¿no? Donde hay un pinche músico loco que toca incansablemente, le propone a Villa tocar a Meyerbeer y a Chopin y a Liszt, y Villa le dice, no, güey, las tres pelonas, unas 200 veces, si no ves eso, no ves. Esta tentación de percibir los fenómenos en el macro o percibir los fenómenos en el análisis objetivo de las condiciones económicas, uy, si no es capaz de anudar con la misma cuerda la pequeña historia, el lazo, la anécdota que te va construyendo las atmósferas, las ambientaciones, los sentidos profundos muchas veces, te cuesta mucho trabajo entender lo que está pasando. Y sobre todo, si no eres capaz de recuperar las sensaciones. Cuando los 60 trenes de la División del Norte se ponen en marcha, hay una pinche nube de humo, hija de su puta madre, que levanta 4 kilómetros hacia el cielo, que es el símbolo del apocalipsis. Ahí viene, chinga. Y si se presenta con una pantalla de caballería de 4,000 hombres, que esos son 8 kilómetros, aunque vayan a doble, pongamos que van a doble fila, 3 kilómetros de ancho. Es el fin del mundo, ¿sí? Es bien bonita la anécdota que rescata Urquizo de lo que dicen unas señoras amigas suyas en Torreón, que dice, se las leo porque tiene, y es revelador además, dice, cuánto miedo hemos pasado con los combates, y cada vez que decían que venía Villa, y dime tú, ¿dónde dejaron a la indiada? Y Urquizo responde, ¿a cuál indiada? Y la señora dice, pues los indios que dicen que venían tras Villa para tomar Torreón, nos contaron que Francisco Villa se acompañaba de todos los indios bárbaros, que los traía sueltos por delante y venían arrasando cuanto encontraba. Y Urquizo dice, ah, vamos, algo así como los cosacos del Don. Y la señora dice, ¿Don quién? Y Urquizo remata, otros indios de por allá, de otra parte. Esto es después de la batalla de Torreón. Pero hay otra frase extraordinariamente afortunada, ¿sí? Que cuenta la percepción de Torreón. Adán Uro, una figura clave en toda esta historia, fundamental, es el intendente de la División del Norte para el rollo de la organización del transporte. O sea, es el que logra que los trenes se muevan, se reparen, estén donde deben estar. Es el que logra que la División del Norte tenga agua en el desierto, enviando trenes tanque con agua a la división, ¿no? Decía, los porfiristas le platicaban a usted de París, de Londres, de Moscú, pero no conocían Zacatecas ni Torreón. Y entonces, ay güey, reflexiónala. Huerta no sale a combatir. Hay guarniciones importantes en Querétaro, en el Bajío, en Zacatecas, una guarnición enorme. No las moviliza. Todo lo que hace es movilizar una pequeña brigada que sale de Monterrey para tratar de romper el cerco. Hay una concepción absolutamente defensiva, ¿sí? Chilangocéntrica lo pendejo, ¿sí? De cómo dominar este país. La revolución sí conoce Torreón y tan la conoce que Villa lo primero que hace después de correr a los gachupines es expropiar $2,500,000 en pacas de algodón con guardia armada, y hay el que los toque, que van a convertirse en armas y balas en cuanto crucen la frontera en los primeros trenes que le pone Adán Uro. Remataría diciendo que me gustaría seguir hablando, y ahora que ya me puse a volver a estudiar la batalla de Torreón, hasta gusto me da poder volverla a contar. Remataría diciendo que me he encontrado
en la lectura de la historia las locuras más raras por la incapacidad de vincular el detalle al argumento, como por ejemplo que los villistas cantaban cuando cargaban, cosa por demás imposible, porque si cargas con dos pistolas, ¿cuál es la habilidad de las caballerías villistas como los dorados? La rienda en la boca, ¿qué chingas vas a cantar con una rienda en la boca? Entonces, si cantaban, nadie se enteró nunca, ni se enteró lo que estaban cantando. La segunda es, hay tres constancias de combates personales donde Villa interviene personalmente en la batalla de Torreón. Una de ellas cuando se lo ven pasar con un bote de pimientos en la mano y un puro. Y alguien dice, Villa no fuma. No, pero ¿cómo chingados va a encender la mecha? El puro es una bomba de dinamita, claro. Porque las granadas en esos momentos no existen en el ejército revolucionario. Lo que existe es la granada de mano hechiza. O sea, el bote de pimientos relleno de dinamita, clavos y tornillos para que al explotar expanda metralla, ¿sí? Y que se extiende a mecha. Por lo tanto, los tiradores de bomba tienen que estar fumando todo el rato, lo cual es lo mejor de los tiradores de bomba. Lo demás no me resulta atractivo, ¿no? Y la segunda constancia de combate es cuando interviene en una contracarga de caballería contra la mejor caballería federal, protegiendo el flanco de la artillería de Ángeles. Y ahí hasta hay dudas de si estuvo. Y la tercera es maravillosa. La tercera es, estaba repartiendo agua, Villa estaba repartiendo agua en la primera fila del frente cuando se produce un intento de salida de los federales en la segunda parte de la batalla de Gómez Palacio. Y Villa sale corriendo. Y entonces los soldados de esa zona se le presentan y le dicen, corrió mi general. Y Villa se disculpa públicamente y se compromete a que en el siguiente contraataque él va a estar al frente de ella. Así son las revoluciones de toda madre. Y así vale la pena asumirlas, recordarlas, entrar en ellas. Sí, pasiones, como diría Richard Kapuscinski, absolutas pasiones del corazón. Hasta ahí.